www.achiras.net.es, el portal de Girón. Motivo por el cual nos hemos reunido acá para la firma de este convenio, este importante convenio en un sistema integrado de información que nos une a las instituciones en el ámbito de recaudación de impuestos, tanto en el ámbito como desde el gas municipal, de lo que son predios, lo que son patentes, y también actualmente el Cuerpo de Bomberos se integra gracias a la colaboración del GAT. Pienso que las instituciones, para tener un mejor respaldo, debemos unirnos, y que más ahora que estamos integrados con este nuevo sistema, para que los recursos, que son pocos por cierto, pero que en lo posterior vayan incrementándose, sea para el beneficio de la institución y por ende de la ciudad en general. Y lo hacemos esto porque al final es la sociedad la que se beneficia, no somos nosotros ni el municipio. Por ese motivo también, cuanto más un sistema que permita recabar centavitos, dolarcitos, que van a ir en bien de la institución, de su gente que cuida, que protege, y cuanto más a la sociedad como tal, que es la beneficiaria principal de todo este asunto. Bueno, este módulo nos va a permitir agilidad en los procesos, nos va a permitir tener una información integrada tanto en el municipio como en lo que es los bomberos, de tal manera que, por ejemplo, las personas en sí va enlazado directamente con lo que es patentes. Entonces, las personas que poseen una patente necesariamente deberían tener un permiso de funcionamiento y viceversa. Entonces, con este sistema vamos a poder enlazar y vamos a poder verificar cuántas personas poseen patentes y cuántas personas poseen permisos de funcionamiento. Y por ende, dar una estadística de las personas que a lo mejor no tienen todavía un permiso de funcionamiento o no tienen una patente. Estamos ingresando todos los datos al sistema y esperamos que para el próximo año el sistema emita globalmente los títulos de los permisos de funcionamiento. O nos permite de una u otra forma hacer recuperación de cartera, tanto para el GAT de Girón, tanto para los bomberos, ya que para ciertos trámites el usuario va a tener que cancelar tanto patentes, tanto como predios, y asimismo como permisos del Cuerpo de Bomberos para tal o cual negocio o actividad económica. Ese es el objetivo, de integrar la información de que tiene los bomberos con la información que tiene el municipio y tener un catastro uno solo de todo el cantón, integrar que todos manejemos una misma información. Este módulo estamos adquiriendo aproximadamente unos 6.000 a $7.000. El de los bomberos.